Hi, Jenny. Are you there? I don't know what happened. What happened with your classmates, but it's kind of late. How are you today, Jenny? Very good. Excellent. I'm glad to know you are good. Okay, let's get started because the time flies and we are going to to learn different things in this lesson but sadly here in the meeting is only you and me <laughs> to attend this i don't know what happened with your classmate but we need to continue okay so i don't know if you remember our yesterday's topic we studied the professions and occupations right we said that professions require Something more than the technical knowledge, okay, because you need to investigate, you need to spend a lot of time in study, theories, perspectives, okay, etc. And the occupation is more technical, is more is more um, is more practice than study, okay. So that's very clear the difference between between them. Okay, so in this lesson, we are going to intend to um, defer the concepts but also to learn the vocabulary. Okay, professions and occupations. Okay, in this um. What is your profession or occupation? I am lawyer. Okay, very good. <clears throat> lawyer, very good. In my case, I am teacher, okay, but also um project manager. Okay. So as you can see we can we can have profession and we can have occupation okay it, it depends on you okay what is your dream or what is your plan for the future okay <clears throat> the only limit is you okay <laughs> So you can have different profession. You can say, I am I am teacher, I am uh, I am project manager, I am a uh, ballet dancer, I am an architect, I am an engineer. Okay, all depends on you, okay? So that's great. So just give me one sec because I wanna share my screen because here I have something more. Okay, <clears throat> here we have some, Occupations and professions. Okay, we have oof, a lot of words. Okay, around 20, 29 words, and we have a second part. <clears throat> okay, I will make this bigger. Let me know if you can see it. It's charging now. Okay, can you see it? Yes, no. Perdón que no le entendí. Pu puede ver la pantalla. Yes. Okay, perfect. Muy bien. Entonces, aquí tenemos eh, una segunda parte del vocabulario y tenemos una tercera más. Pero eh, hay un montón de words relacionados con lo que es las professions y occupations que nos van a ser muy muy útil para poder entender lo que son eh, lo, el tema de trabajo <coughs> ok entonces por esa razón estamos como invirtiendo un poquito de time <coughs> en esto ok entonces eh, tenemos un montón de words aquí y la pronunciación pues es, es eh, no es nada del otro mundo, es no rocket science, es, es algo que vamos a tener que estudiar, es algo que vamos a tener que repasar, y así sucesivamente. Entonces, eh, yo voy a pronunciar cada una de ellas, y luego voy a dar lo que es el significado de cada una de ellas, para que podamos ir tomando notas, <coughs> tanto de la pronunciación como del significado. ¿Sí? Entonces, si usted observa aquí en la uh, slide, no aparece el significado. <laughs> entonces, ustedes pueden tener una captura de esto, pero allí en su cuadernito ir escribiendo el significado para que les sirva para estudiar. <laughs> okay entonces... Eh... Ok, entonces voy a comenzar con el número uno. <laughs> el número uno es... Is... accountant accountant okay accountant la segunda actor actor number 3 actress actress number 4 architect Architect <clears throat> number five artist <clears throat> artist number six <clears throat> assembler assembler <clears throat> okay assembler number seven baby baby seated Baby Sitter. Baby Sitter. <coughs> Luego tenemos number eight. Baker. Baker. Pueden repetir la número seis, por favor? Sí, assembler. Ok. Assembler. Luego babysitter, luego baker, <coughs> luego tenemos barber, sí, bar, there, <coughs> barber, luego tenemos Mason, okay. Luego tenemos businessman or business woman. Businessman or business woman. <coughs> Luego tenemos bosher. <coughs> Luego tenemos carpenter. Carpenter, luego tenemos <coughs> Cashier. Sí, que eso lo habíamos estudiado ayer, ¿verdad? Cashier. <coughs> y, yes. I'm sorry. Mm, sí, ayer lo vimos. ¿Verdad que sí? <coughs> ok, entonces. Um, cashier es el cajero verdad la persona que está en caja ok entonces eh, miren aquí hay una esas palabras esas dos tres palabras que están en, en color red dice cash machine cash machine se refiere a lo que es el cajero automático ¿Sí? el cajero automático entonces la, la palabra toda la palabra completa sería como Automated, automated Cash Machine, si no me equivoco. Automated Cash Machine. Es como el cajero automático. O Cash Machine, que es la caja, ¿verdad? De donde se, se guarda el cash. ¿Sí? Entonces, la abreviación que uno utiliza es ATM, ¿verdad? ATM, que realmente en inglés sería como ATM, que significa Automated. Ok. Cash Machine. <coughs> ok, luego tenemos <coughs> Cook. Que Cook es, eh, es el sinónimo de chef. ¿sí? Cook y chef significan lo mismo, son cocineros. Que <coughs> okay, Cook o chef. Ah, uh, no se preocupe, está bien. I feel. It. Muy bien. Number 16 <coughs> engineer. Engineer. Okay, engineer. La siguiente <coughs> construction worker. Construction worker. <coughs> Luego tenemos al janitor, janitor. ¿Sí? ¿Puede repetir la, la 17, por favor? Claro que sí. Construction. Construction. Worker. Worker. Ajá, muy bien. Construction. Worker. Luego tenemos al janitor or janitor. ¿Sí? Janitor o janitor. Recordemos la T que a veces suena como R, ¿verdad? Por eso, janitor. ¿Sí? or janitor. Luego tenemos la 18. No, 19, perdón. Que sería Customer Service que también esa la habíamos estudiado ayer, ¿verdad? La de Customer. Sí, Customer Service. Ok, pero en ese caso aquí está un poquito más completa, más específica, como Customer Service Representative. Sí, que es como eh, un representante o, o un agente, mejor dicho, del servicio al cliente. ¿Sí? Esas personas que le llaman a uno para cobrarle del banco o para venderle algún seguro o promocionarle algo. Esas personas se le llaman Customer Service Representative. ¿Sí? Luego tenemos Delivery Person, que es la persona de, eh, que hace los envíos, ¿verdad? Las entregas. Delivery Person. Luego tenemos Factory Worker, que es <coughs> prácticamente un, un empleado, ¿sí? Factory worker. <coughs> factory worker. Ok, un trabajador, ¿sí? De una fábrica. <coughs> ok, factory worker, un empleado o un trabajador de una fábrica. <coughs> Luego tenemos farmer. Que es un, es un granjero, ¿sí? farmer. Luego tenemos Fisher. Fisher, que significa pescador. ¿sí? Una persona que se dedica a la pesca. Ok. Luego tenemos Food Service Worker que se refieren prácticamente a estas personas que. Que son eh, trabajadoras o colaboradoras del servicio de comida. ¿Sí? Food service worker. ¿A quién le podemos llamar food service worker? Por ejemplo, cuando usted va a, finca, a fincas el Carmen, por ejemplo, y usted quiere comer algún almuerzo, entonces la persona que le va a atender es una food service worker. ¿Sí? Una persona que le está sirviendo la comida. No es lo mismo una mesera o un mesero que Food Service Worker. Sí, es muy, es muy diferente. Una mesera le va a servir a la mesa, limpia la mesa, ¿verdad? Y así. Pero esta persona de Food Service Worker se dedica específicamente a servir la comida que el chef ha preparado. Sí, pero es el ejemplo como más. Eh, como más específico que puede darles es como eso Cuando usted va a, a la comida buffet, por ejemplo Ya la comida está como servida allí, ¿verdad? En la barra Y lo que hace la, la food service worker Que usualmente son chicas <coughs> eh, Les sirven en un plato y usted pues se sienta a comer Ya luego llega el conserje, el janitor A poder limpiar el área y así, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos eh, lo que es la profesión de foreman. <coughs> sí, foreman. Luego tenemos gardener. Gardener. No sé qué es fo foreman como profesión. Foreman. Uh -huh. Ok, foreman. Ok, foreman uh, Significa eh, Como una persona Encargada, <laughs> ¿sí? como una persona Que está al frente Sí, puede ser como, por ejemplo eh, Es la encargada De la tienda, de abrir y cerrar la tienda, es la encargada Del salón de belleza, sí A eso se le llama foreman Ok, oh, okay. Foreman, cuando es un hombre, ¿verdad? Forewoman, cuando es una mujer Esta palabra es una excepción Ok, luego tenemos gardener, que viene siendo un, gran, eh, un granjero, digo yo, un jardinero, ¿sí? Gardener. Luego tenemos lo que es eh, hairdresser, hairdresser, que viene siendo eh, eh, una estilista, ¿sí? Una persona que, que se dedica, ¿verdad? A, um, a peinar, a pisolear, a arreglar lo que es el cabello. <coughs> <Okay>. Hairdresser. <coughs> Perdón, ¿cómo se pronuncia ¿Ja jardinero? Ah, jardinero es gardener. A ah, tal y como se. <coughs> gardener. <coughs> sí. Gardener. Okay. Luego tenemos homemaker, homemaker, que es un, eh, una ama de casa, sí. Homemaker, sí. Una ama de casa. También pueden haber amos de casa, verdad. Homemaker tanto para boys como girls, sí. Tanto para el esposo o como la esposa, verdad. Dependiendo allí la dinámica de la familia. Hay personas que, bueno, por ejemplo, quizás eh, los dos trabajan en una casa, pero de repente al esposo lo despidieron y se quedó sin trabajo. Entonces dice, bueno, ni modo, mientras yo consigo empleo, pues yo me voy a dedicar a la casa. Entonces, él está tomando un rol de homemaker, ¿sí? Mientras la esposa va a trabajar, él se queda como homemaker, ¿sí? O viceversa, ¿verdad? En familias donde dicen, ok, dice el hombre, bueno. Yo eh, me voy a dedicar a trabajar y tú eh, te quedas en casa, ya sea trabajando también desde casa o solamente en el cuidado de la casa. Allí depende mucho de la dinámica de la familia, ¿verdad? Entonces, homemaker puede ser tanto para hombre como para mujer. Sí. Muy bien. Ahora tenemos la siguiente Word, que es prácticamente... <coughs> Bueno, podría como interpretarse casi, casi, casi igual, pero si sí hay diferencia. Ok, housekeeper. <coughs> housekeeper. Housekeeper es más que todo orientado a, por ejemplo, en los hoteles. ¿sí? Si usted, ustedes, por ejemplo, leen la palabra eh, house y home, ustedes podrán decir, bueno, casi es lo mismo. Pero lo que hace la diferencia es la segunda palabra, maker y keeper, ¿sí? Porque housekeeper es la ama de casa, ¿ok? O, mejor dicho, le, o en otras palabras, ama de llave también. Cuando hablamos de un hotel, por ejemplo, ustedes viajan eh, a Estados Unidos o viajan a otro país o, o, o van a un hotel muy fino, entonces ustedes pueden pedir, ¿ok? Que una housekeeper pueda eh, ir a la habitación y chequear que la habitación esté en orden, sí, housekeeper, ¿sí? que es la ama de llaves, que ¿okay? housekeeper usualmente va a llamar lo que es a un janitor o es eh, sí, a un janitor que va a ayudar lo que es con la limpieza, sí, en dado caso, verdad, y así sucesivamente, entonces ahora yo les voy a traducir cada una de ellas y le puedo volver a repetir la pronunciación para que luego podamos hacer un ejercicio en conjunto y podamos pues ir practicando lo que es, es, es este vocabulario. <coughs> ok, entonces dice accountant, ¿sí? Accountant significa contador, ¿sí? Contador o contadora, ¿sí? La mayoría de las palabras en inglés son palabras inclusivas, ¿sí? no tienen distinción de género entonces podemos, eh, podemos utilizarla tanto para boys como girls que ahí no importa no importa el género <coughs> okay entonces yo puedo decir que Jenny es una accountant y puedo decir que Edras es un accountant es un accountant si, ¿Sí? Jenny un accountant y eh, Edras un accountant ¿Sí? miren no hay diferencia alguna ok, y la segunda es actor que es a, actor. Sí, actor, una persona que actúa. Sí. Actress, actress es una actriz. Sí. Actor se dice cuando es hombre y actress cuando es una mujer. Sí. Esas dos palabras son otra sección eh, en, en inglés, ¿verdad? Porque actor solamente para hombres y actress solamente para mujeres, ¿sí? Actor, an actress. El actor para masculino y actress para femenino. Luego tenemos architect, que architect si sí, es para ambos, ¿sí? Architect. Jenny es una architect, Edras es un architect. Sí, un arquitecto o un arquitecta. Luego tenemos number five, artist. Artist. Artist es un artista. Sí, un artista. Ok, un artista. Luego tenemos assembler. <coughs> Assembler es eh, una persona, es una ocupación, una persona que se dedica a ensamblar cosas, ¿sí? ¿A quiénes podríamos llamar a personas que ensamblan cosas? Por ejemplo, esas personas que, que arreglan televisores, por ejemplo. O que arreglan, no sé, computadoras, ¿sí? Están ensamblando. Okay, assembler, una persona que ensambla. <coughs> ¿Sí? Luego tenemos babysitter. Babysitter es un, una niñera. ¿Sí? Babysitter. Una niñera. En Estados Unidos son bastante famosas las babysitter. <coughs> Porque quizás en la casa, eh, mamá o papá eh, se dan a... Se van a trabajar, entonces contratan Perdón, a... Babies? dijo que es uh, sorry? Uh, mm -hmm. ¿Qué dijo que es... Uh, assembler? Assembler. <coughs> sí, es un eh, ensamblador. Un ensamblador. Okay. Ok, luego tenemos babysitter, que es una niñera. Luego baker, que es number eight. Number eight. Baker significa eh, un panadero. Sí, baker, una persona que se dedica a hacer pan, ya sea pollo o sea girl. Ok, baker. <coughs> ok, luego tenemos barber. Sí, bar -ver, barber, que es un barbero, ¿sí? una persona que corta el cabello casi siempre a, a los chicos, ¿verdad? A nosotros. Barber. ¿sí? Barber. Porque las chicas usualmente van donde la, la hairdresser. Sí, en tu, eh, la que está del número 27. Hairdresser usualmente es para chicas y barber para chicos. ¿sí? Quizás sea porque, no sé, ellos reciben formación muy diferente, ¿verdad? Las hairdressers posiblemente eh, reciben más información de cómo, de cómo pistolear, de cómo, no sé, eh, Enrolar el cabello. Etcétera, y quizás un barber aprenda cómo afeitar una barba, cómo sacar cejas, eh, cómo cortar el cabello de, de algún chico, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos Mason. Luego tenemos Mason, que significa albañil, ¿sí? Un albañil. Si usted en su casa se está construyendo... Okay. usted tiene contratado a un mason, que es una persona que se dedica a la albañilería, ¿sí? a la construcción. Mason. Luego tenemos al businessman o business woman cuando es una mujer, ¿sí? businessman o business woman. ¿Sí? Es un empresario o una empresaria. ¿Sí? Por ejemplo, Jenny. Jenny puede ser una businesswoman. Ezra puede ser un businessman. ¿Sí? Businessman y businesswoman. ¿Ok? Luego tenemos Bosher. <coughs> Bosher. Basher que significa carnicero. Basher. Luego tenemos cashier. Cashier, que es un cajero o una chica que está en la caja, ¿verdad? En cajera. Cashier. Luego tenemos cook que cook, it is a synonym of chef, cook, ¿sí?, cook, ok, cook, <coughs> luego tenemos engineer, engineer, que es un ingeniero, engineer, Luego tenemos construction worker. ¿sí? Construction worker. Que es un trabajador de la construcción. sí Si ustedes diferencian la number 10 con la number eh, 17, se darán cuenta de que puede haber diferencia. Mason se centra más a definir lo que es el la, eh, lo que es al, albañil. Sí, Mason. Al albañil. Y el construction worker es una persona que se dedica a la construcción y no necesariamente tiene que ser albañil. Sí, podría ser el, no sé, el supervisor. Puede ser la persona que, que está tirando, no sé, señal para que los carros no. para que los carros. Eh, se detengan porque están metiendo la volqueta en dicha casa, por ejemplo. <laughs> ok. Es un, es un trabajador de la construcción. ¿Sí? Ok. Luego tenemos el janitor. Que el janitor es el conserje. ¿Sí? Que dependiendo de la empresa. Son las funciones que el conserje hace. Un conserje en algunos lados donde yo he visto, por ejemplo... <laughs> son las personas que hacen la limpieza, usualmente son, son varones. ¿Sí? O en algunos casos, eh, las janitor, eh, janitors eh, son mujeres, o en unos casos los janitors no necesariamente hacen limpieza, sino que pueden andar supervisando o pueden andar... Eh, los contratan. Eh, para poner orden, que todo esté limpio, etc. ¿Sí? En el colegio donde yo trabajaba anteriormente, la, la mayoría de los janitors eran varones. Allí mujeres casi no trabajaban. Solamente eran la... varones los que eran empleados allí en ese colegio. Entonces, entre todos los empleados, también los janitors solamente eran varones. <laughs> ¿Sí? Los janitors, los eh, conserjes. Luego tenemos number eh, 19, que es Customer Service Representative. ¿Sí? Que es el representante o agente del servicio, el cliente. Customer Service Representative. ¿Sí? Ok, luego tenemos lo que es el Delivery Person. El delivery person, que es la persona que hace lo que es envíos o entregas. Delivery person. Luego tenemos factory worker, que es un empleado de alguna, eh, de alguna fábrica. ¿sí? Factory worker. ¿Cuáles podrían ser las fábricas? Bueno, las maquilas, eh, pollo cortijo, eh, esa droguería, cervecería eh, hondureña, ¿ok? <coughs> todas, este, todas esas eh, podrían ser ejemplos de factory worker porque son empleados de eh, una eh, fábrica. <coughs> Luego tenemos farmer, que farmer es un granjero, farmer. Luego Fisher, que es un pescador o oh, pescadora, ¿verdad? Una mujer que se dedica a la pesca. Luego tenemos Food Service Worker, que es eh, un trabajador. Sí, un trabajador. ¿Qué sirve la comida o un trabajador de servicio de alimentación. <coughs> sí, food service worker, son tres palabras, food service worker. Luego tenemos al 25, que sería foreman. Foreman, ese esa N e no se pronuncia. No decimos foreman, no. Foreman. For, men. for Men. Okay, foreign man significa la persona que está a cargo de algo. En este caso una tienda. Ok. Foreign man. Luego tenemos gardener. Que significa jardinero. ¿verdad? Jardinero. Luego tenemos hairdresser. Que significa... Eh, lo que es prácticamente lo que, eh, lo que viene siendo estilista, ¿sí? Yo creo que sí, sí, así es el término, estilista, no. O sí, sí, ¿verdad? La persona que se dedica al planchado del pelo, y eso, sí se sí, dice estilista, ¿verdad? Sí, así. Sí. Ajá, muy bien, entonces es una estilista, ¿verdad? <laughs> homemaker, que viene siendo un amo de casa, amo o ama de casa, homemaker. And the last one, housekeeper, es lo que, lo que viene siendo la, eh, la ama de llaves, housekeeper. ¿Sí? Entonces, ahora viene la parte más divertida. Y es donde ustedes me van a ayudar a pronunciar cada una de ellas. Ok. Entonces, vayan preparando si tienen questions, si tienen doubts. Vayan anotando allí qué preguntas ustedes pueden, pueden tener, ¿verdad? Para así también solventarlas en algunos minutitos y pues aclarar allí su duda, Que sería lo más importante. Entonces, yo le voy a pedir a Jenny que me ayude a pronunciar las toditas, desde el número 1 hasta el número 29 Vamos a ver. Um... Solo la voy pronunciando no digo a number one, number two, ¿verdad? Los, los numbers no necesariamente puede, los, los puede pronunciar, sino que solo la okay, the word. Okay. Mm -hmm. Accounted, accounted, eh, actor, actress, architect, archieus. Assembler. Hmm. baby sitter mention yes. um ba Basher.

Custom Service, Factory Worker, uh, uh, farm, farmer Fisher, Food Service wor, Worker, Worker, for, foreman, Gardener, Dresser. housemaker housemaker and um, housekeeper Me escucho? Excellent Jenny thank you <clears throat> Yes it was clear, clear 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 Excellent thank you so much okay As you can see here we have 20 29 words okay Um, related to the vocabulary about occupations and professions. Ok. Entonces, okay. Hay bastantes okay. words que nosotros podemos sacar incluso más, ¿verdad? Hay un montón. Sí, pero eh, vamos a limitarnos como a un cierto número por cuestiones de tiempo ahora, porque tenemos que ir avanzando y avanzando. Entonces, pero hay mucho más vocabulary y estas son las. Tengo una, una pregunta. <coughs> yes, tell me. Eh, ¿Nos iba a enseñar el abecedario o no? Parece que lo había mencionado al inicio. Uh -huh. yes. Sí, le, va, vamos a recibir lo que es la clase del abecedario. <coughs> y bueno, el abecedario eh, es prácticamente el siguiente topic. Creo que lo vamos a comenzar el día de mañana. <coughs> la otra semana vamos a recibir... Eh, lo que, bueno si terminamos el, el abecedario eh, vamos a recibir lo que es eh, un estudio un estudio un poco más profundo de lo que son las vocales las vocales con sonido corto y las vocales con sonido largo entonces para que en algunos casos por ejemplo en donde tenemos dos vocales como por ejemplo esta o aquí, o por ejemplo esta que comienza con una vocal una consonante y una vocal o una vocal o esta que termina, vamos a ver dónde mire esta, aquí estas que terminan con vocal sí entonces ustedes observan son vocales pero tienen sonido y cada uno de esos sonidos es diferente entonces esa es como una de las nuestras mayores eh, preocupaciones cuando queremos pronunciar una palabra en inglés. Y es que no sabemos si vamos a pronunciarla como la leemos o hay que cambiar lo que es la pronunciación porque tiene un sonido diferente. Entonces, y en inglés en esta parte es bien confusa en ese sentido. Porque vaya, por ejemplo, aquí decimos account. Que viene, suena como a. Accountant. ¿Sí? Esta suena como A. Estas dos juntas suenan como A. Pero esta, por ejemplo, dice actor. Y si nosotros la traducimos a español es actor, actor. Es lo mismo. Actor, actor. ¿Sí? Pero miren que cambia para la mujer. Actress. ¿Sí? Miren, eh, esta palabra, por ejemplo, fue adaptada al español. Barber. ¿Sí? solo que en español nosotros la conocemos como barber shop, sí, que es una barbería. Bueno, hay que decir una o y una p. Barber shop, sí. Barber que viene de barba y shop que viene de tienda, una barbería, sí. Barber shop. Entonces, ese juego ese juego de las pronunciaciones de las vocales nos va a ser sumamente útil una vez que ya sepamos lo que es el alfabeto. Porque usted fácilmente me puede identificar lo que son todas estas letras de aquí. Ajá, pero la parte de la pronunciación. Entonces, allí donde entran las vocales en juego. Igual, de esa manera también eh, eh, vamos a priorizar lo que son los sonidos de las vocales. Pero claro, hay un montón de sonidos que todas las letras tienen un sonido de bien diferente en, en, en palabras. ¿sí? Pero vamos a aprender como lo más, eh, lo más esencial de todo ello para que tampoco nos aburramos y que nos pueda ser muy, muy útil. Al final de lo que es eh, este capítulo de el alfabeto y lo que son los sonidos de las vocales, vamos a tener lo que es un spelling bee. Yo ya se los había comentado, ¿verdad? El Spelling Bee prácticamente es un concurso de deletreo. La persona que me gane, bueno, no me gane a mí, sino que gane de todos los participantes en el Spelling Bee, eh, se va a salvar de no hacer examen. ¿Sí? Se va a salvar de no hacer examen escrito. Entonces automáticamente va a recibir esos puntos. Pero claro, van a tener que estudiar. Lo que son el alfabeto y lo que son los sonidos que vamos a empezar a estudiar el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? No. No. Ok. Yo espero que ustedes no estén aburriendo con, con esos temas. La verdad que cuando estudiamos la parte, esta parte del vocabulario y eso, siempre es como: ¡ay! Más palabras, más palabras. Entonces, pero cuando participamos, cuando, cuando preguntamos, hacemos también del tiempo un poco más ameno, porque lo hacemos dinámico, lo hacemos interactivo, lo hacemos bastante lúdico y que también pues es muy aprovechoso porque solventamos la duda. ¿verdad? Entonces, yo les motivo siempre a estar eh, activos en la clase, yo sé que la hora es pesada, pero realmente si estamos aquí es, y es este esfuerzo que estamos haciendo, eh, sea realmente eh, o que valga la pena, mejor dicho. ¿Sí? No solo conectarse por conectarse ¿verdad? Al final nadie gana nada con eso ¿verdad? Sino que nos conectamos Es para que participemos Para que cuestionemos Para que preguntemos Y aprendamos por sobre todo ¿Sí? Que el tiempo valga la pena Entonces eh, No sé si tienen alguna cuestión Referente a lo que es El tema de las occupations y professions Solo nos va a enseñar estas y nosotros buscamos las demás, por decir así. ¿O... no, sigue una second part que la vamos a ver mañana eh, en, las primer, en los primeros minutos, sí, en donde hay otras. Esas son un poco más conocidas, sí. Okay. Yo les recomiendo que vayan estudiando. Entonces, eh, porque ya vamos a comenzar con la, con la lectura. Cuando usted mire una palabra de estas, usted automáticamente ya tiene que saber a qué se refiere, qué significa, por ejemplo, Mason, qué significa actress, qué significa carpenter, cuando usted lo mire, sí, porque el tema ya fue visto, sí. Entonces, ahora, una vez que el tema ya es visto, le toca a usted poder estudiarlo, sí. Entonces, hay una palabra que nosotros siempre sí, vamos a estar viendo en social media ya sea en Instagram ya sea en YouTube ya sea en Twitter bueno en X ahora o ya sea en LinkedIn y todo lo que es la social media que nosotros tenemos y es la palabra customer service representative ustedes no se imaginan cuánto cuánto trabajo hay en esos call centers hay unos con pagas muy buenas hay otros con pagas muy malas. Malas. Sí, entonces allí depende, ¿verdad? Entonces ustedes miran, siempre hay publicidad de customer service representative. Estamos, la, la expresión que se utiliza para ello es esta, miren. We are looking. Looking for you. Luego aparecen dos puntitos. Si sí, we are looking, looking for you Significa estamos buscando Estamos buscándote ¿Sí? Entonces, ¿y qué están buscando? Bueno, un agente Un agente de servicio al cliente ¿Sí? Un customer service representative Entonces allí depende, ¿verdad? Mucho, yo trabajé Un tiempo en un call center Se aprende mucho Pero es también bien Bien difícil, es being heavy allí no existen las vacaciones, allí se trabaja Semana Santa, se trabaja Navidad, porque ellos no se rigen con el calendario hondureño, se rigen con el calendario estadounidense. Entonces, ellos en lugar de dar, por ejemplo, Semana Santa, que en inglés se dice Easter Week, ellos dan lo que se llama Spring Week o Spring Break, que es el descanso de primavera. Así se dice Spring Break El bilingües también se da en la escuela bilingüe Spring Break <coughs> Miren, Spring Break Esa es lo que dan ellos, ellos no dan Lo que es Semana Santa Que es en, es en inglés se dice Easter Week ¿Sí? Nosotros tenemos Easter Week Y ellos tienen Spring Break Como descanso <coughs> Entonces pero ese Spring Break se da en febrero Y nosotros lo damos en Semana Santa Que puede caer en marzo, puede caer en abril Sí, entonces es bien complicado Porque los tiempos no son los mismos Mientras uno tiene compañeros, por ejemplo Que salieron de vacaciones Uno está trabajando O a veces uno tiene un día libre Porque, porque en Estados Unidos es libre Por ejemplo, el 4 de julio sí, Que es el July 4th ya han escuchado la canción de Katy Perry, la de Firework. Allí menciona el July 4th. ¿Sí? July 4th, que es el 4 de julio, que es el día de independencia. Que es el Independence Day. Independence. Independence Day. Es un día libre, un día festivo para los norteamericanos. ¿Sí? Entonces, ese día también se da libre. Aquí en Honduras, a los que trabajan en el call center. Entonces, sí. ven que nada que ver, ¿verdad? El 4 de julio, nosotros aquí no tenemos nadita Aquí nosotros tenemos el día de independencia, que es September 15, ¿verdad? September, miren. Ese sí, pero ese día a ellos les toca trabajar. O, por ejemplo. <laughs> el, lo que es por ejemplo diciembre diciembre 24 y, y, y 31 <laughs> miren nosotros los tenemos free ¿sí? la mayoría los tenemos libre pero en Estados Unidos el día libre que se tiene es el 25 ¿Sí? <laughs> nosotros tenemos el día 24 y 31 Usualmente siempre libre. Sí. Pero en Estados Unidos solamente es el 25. Y el primero de enero tampoco. No, el primero de enero no. El primero de enero no. Si no me equivoco, el 8 de febrero. Ellos celebran lo que es Hanukkah. Hanukkah es una fiesta de, de la cultura rabina. Entonces ellos sí lo tienen, creo que no es libre, pero sí tienen cierta festividad, igual que lo que es, eh, lo que es eh, el Thanksgiving. El Thanksgiving. Que es el día de acción de gracia. El Thanksgiving. Que se celebra la segunda semana de, de noviembre. <coughs> Thanksgiving. De, esos días sí son festivos para ellos. ¿sí? De nada que ver, ¿verdad? Pero lo que voy con todo esto que ya me extendí... Es <laughs> que Customer Service Representative... Significa un representante de Call Center. Y que estamos porbandeados por en todas las redes sociales... <coughs> para que nosotros... Eh, podamos aplicar a estos trabajos. Entonces, la aplicación no es nada difícil, es bastante sencilla. Con tal usted tenga un English level mmm, bien, que usted se pueda comunicar y pueda entender, y ellos lo contratan. <coughs> Entonces, siempre son como opciones, ¿verdad? Que uno puede como tener, como planes a futuro. Yo he trabajado, por ejemplo, en vacaciones en un call center y la paga súper buenísima, ¿verdad? Súper buena. Como ellos no se dejan eh, guiar por lo que son las leyes hondureñas, entonces ellos pagan salario estadounidense. <coughs> entonces ellos pagan por hora. Eh, ahora creo que ya no lo hacen por la ley que quitaron. Pero cuando yo estaba, por ejemplo, pagaban por hora y pagaban muy bien. Una persona fácilmente podía sacarse al mes eh, 25 mil empiras. <coughs> o sea, al mes 25 mil empiras. Y se trabaja lo mismo, de, son ocho horas, de ocho de a cinco, hay transporte gratis, hay bono de alimentación, hay seguro social, pero también hay seguro privado, eh, hay premios, a cada rato pasan rifando cosas, que motos, que carros, que viajes, o sea, los incentivos son muy, muy buenos, muy buenos. Y si uno está como recomendando, por ejemplo, yo le digo a mi jefe, fíjese que tengo un amigo que se llama Ezra y una amiga que se llama Jenny que quieren aplicar a este, a, a un empleo aquí en, en customer service. Entonces les, les, escriben, pero rapidito y les mandan un formulario para que usted ponga allí quién le refirió. Entonces si yo lo refiero a ustedes, usualmente pagan cinco mil solamente por referir. Entonces me pagarían a mí 10.000. O sea, ¿qué ganas o lo pones usted? Ajá, correcto. 5.000 empiras por referir a Edras y 5.000 empiras por referir a Jenny. Si Edras fue contratado, por ejemplo, le hicieron las entrevistas y es contratado, a Edras le dan 5.000 empiras sobre el salario el primer mes por haber sido contratado. Y a Jenny también, si, pasa, si pasó la entrevista, le dan 5.000 empiras por haber sido eh, seleccionada. Entonces, ven la dinámica, ¿verdad? Bien interesante. Así está bueno. Sí, muy, muy interesante. Una chica, una compañera de trabajo, el sueldo que nosotros teníamos era 25 base. Pero si nosotros vendíamos, porque la cuenta donde yo estaba, era, se llamaba, eh, eh, era para una compañía que se llama Smart Home Security. Entonces, <coughs> Que era prácticamente una empresa de seguridad que vendía eh, equipo de seguridad, cámaras, termostatos y cosas así. Entonces, eh, nosotros estábamos en el departamento de cancelaciones. Entonces, lo, la gente llamaba, pero enojadísima. Ustedes escuchaban las llamadas y es que se mueren de la risa porque los gringos son bien chistosos cuando, cuando están enojados. Bueno, por llamada, ¿verdad? <laughs> Entonces, o a veces llamaban por cosas que no tienen ni sentido, ¿verdad? Entonces imagínense que una vez llamó un señor diciendo de que cómo se encendía la cámara. Entonces viene mi amigo y le dice, ¿verdad? Pero la cámara le dice, se enciende, le dice manualmente. Usted tiene que pulsar el botón de encendido. Ah, se tiene que pulsar el botón. Es que yo lo miré dice, y yo creí que se encendía sola y nosotros así como que <laughs> entonces y otro que viene y dice ¿cómo puedo hacer yo para poder mover mi cámara a un ángulo diferente? ay no entonces viene mi compañero y le dice ponga una escalera súbase agarre la cámara con cuidado y ubíquela en el ángulo que usted quiere donde, que quiere eh, vigilar espéreme, no me vaya a cortar, voy a hacerlo paso a paso. <laughs> y entonces, ¿Sí? rolé Calera se subió y todo y ya movió la. Muchas gracias por ayudarme. Eres muy amable. <laughs> ¿Te imaginan, ¿verdad? Y son los que dominan el mundo. Aquí en Honduras es bullying. Al... <ríe> <ríe> Miren, ya con esta termino, les voy a contar la última, la única, la última anécdota. Eh, había una chava Que llamó Creo que estaba muy agradecida Con las cámaras de seguridad Que, el, que la compañía le ofrecía Porque gracias Gracias a, a la compañía Ella pudo Ella pudo sacar un oso Que se había metido a su casa Y que se quería comer A uno de sus perros <laughs> Miren eso, como un... ¿Cómo nos moríamos de la risa? Porque literal, o sea, el oso entró al patio de su casa. Entonces le cayó la notificación de que el oso se había metido y salió corriendo, como no se imagina, agarrar el perrito y viene y se le ha tirado al oso la señora, pero la señora como loca, ¿verdad? ¿no? Y viene y lo empujó para el muro del vecino. Sí. Sí. Ay, que vieran, les voy a mandar el video para que lo miren, porque es como parte de la publicidad también. Es bien chistoso. Entonces, bueno, chicos, ya me extendí con puras anécdotas. Bueno, pero es parte of. Entonces, bueno, nos quedamos aquí con las professions. Mañana, eh, bueno, ya mañana es jueves, yo me preocupo, ya cuando soy en martes. yo dije, ya semana se fue. Entonces, eh, mañana... Terminamos con el, te con el tema de las professions, vamos a hacer una práctica por allí para que podamos aplicarla en situaciones comunicativas y luego nos movemos al tema de las, de las vocales, de, del alfabeto, ¿sí? Vamos a ver the alphabet, vamos a comenzar con las primeras letras y pues vamos a ir practicando un poquito, ¿verdad? Como deletrear y así. Ya van a ver que es bastante sencillito también, no requiere mucha cosa más que técnica o estrategia, ¿sí? Así que, ya saben, si tienen dudas, consultas, me pueden escribir al grupo de WhatsApp y no hay ningún problema, yo les, yo les respondo. Yo soy como los murciélagos, yo soy nocturno, entonces, si a las 3 de la mañana me escriben y yo estoy allí conectado, yo a esa hora les respondo. Así que eh, estoy a su disposición, así que cuídense mucho, estudien, practiquen y nos vemos el día de mañana. Stay safe. Bye, Jenny, bye, Edras, Stay safe.